parece que la Fuerza Armada es chavista, más que un pensamiento militar, político y filosófico. La Unión Cívico-Militar es una de las bases sólidas y fundamentales que nos dejó el comandante Chávez. Más un testamento político que es la ley del plan de la patria, que el presidente Nicolás Maduro la convirtió en ley constitucional y una última proclama que es unidad, lucha, batalla y victoria. Por eso que tenemos que estar unidos. Él se anticipó a todo lo que venía y todo lo que hemos pasado. Y bueno, seguiremos defendiendo su legado. ¡Dale siempre! ¡Traidores nunca!